Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ofelia Truón, trabajo para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y es un gusto saludarlos hoy en este nuevo miércoles de CityAdapt. Hoy vamos a tener un diálogo sobre el Fondo Global para la Adaptación basada en Ecosistemas, en inglés se lo denomina GPAF, y también vamos a tener un diálogo entonces sobre las barreras de adaptación basada en ecosistemas en la región. Voy a hacer ahorita una pequeña introducción para presentarles la agenda del día y nuestros panelistas. Y les invito desde ya a conectarse al chat de YouTube para poder hacer cualquier tipo de comentarios. Recuerden que esta sesión va a ser grabada, va a quedar disponible en YouTube y también en el sitio web del proyecto, cityadapt.com. Entonces, después de esta breve introducción, vamos a tener una presentación de parte de Marta Moneo sobre los mensajes claves sobre adaptación basada en ecosistemas o AVE. Y después tendremos la introducción de este Fondo Global para la Adaptación basada en ecosistemas de parte de Bryce Bay. Tendremos después un diálogo sobre barreras de soluciones basadas en naturaleza y adaptación basada en ecosistemas. Ese diálogo se hará a través de la plataforma Menti. Acá tienen el código que aparece si quieren acceder desde ya a la plataforma y enseguida vamos a ponerles el link en el chat de YouTube para que puedan conectarse, pero eso será dentro de media horita más o menos. Después de este ejercicio interactivo, tendremos una sesión final de respuestas, de preguntas y respuestas con Marta y con Bryce. Entonces, esas preguntas las pueden hacer a lo largo del webinar en el chat de YouTube y nosotros iremos compilando las preguntas para después poderlas hacer a los y las a él y la panelista. Entonces, muy brevemente les voy a presentar a Marta Moneo y a Bryce Bay. Marta es la coordinadora del equipo de adaptación al cambio climático. Es ingeniera ambiental, licenciada de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Marta también es doctora en Economía de Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja en temas de adaptación al cambio climático desde hace más de 15 años en África, en el Pacífico Sur y en América Latina y el Caribe. Y trabaja desde el 2011 en el sistema de Naciones Unidas. Después tendremos una presentación entonces de Bryce, quien es el enlace de la Red Global de Adaptación. En inglés se lo denomina GAN para Global Adaptation Network. Trabaja también en el PNUMA, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde diciembre del 2020, desde el año pasado. Bryce es licenciado en Política Ambiental y Manejo de Recursos Marinos y Costeros con enfoque en financiamiento para la conservación. Ha trabajado con diferentes iniciativas como el Blue Finance para seleccionar áreas marinas protegidas para implementar mecanismos de financiación sostenible y también con el Fondo Global para los Arrecifes de Corales, seleccionando diferentes tipos de países, regiones para hacer inversión de impacto en esos ecosistemas que son los arrecifes de corales. Entonces, vamos a tener las presentaciones de Marta y de Bryce, pero para empezar simplemente le voy a ceder el paso a Marta, quien nos va a hacer una pequeña introducción sobre los mensajes claves de adaptación en la región. Marta, adelante. Gracias, Ofelí. Buenos días a todos. Gracias también a Sofía y a Daniel, a nuestro equipo de comunicación que nos están apoyando con la organización de esta sesión y a Bryce que nos va a hablar sobre este nuevo fondo que se está lanzando ahora, este Fondo Global para la Adaptación Basada en Ecosistemas, que es lo que nos trae hoy aquí. Yo solamente quiero hacer una introducción muy breve para mencionar por qué desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estamos involucrados en un fondo de este tipo. Y normalmente desde nuestro Programa de Naciones Unidas pues no tenemos, no financiamos programas, no financiamos iniciativas, sino que normalmente apoyamos a los países a acceder a financiamiento climático y en particular desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con un enfoque pues muy ambiental, ¿no? Y por eso nos enfocamos mucho cuando hablamos de adaptación al cambio climático en la adaptación basada en ecosistemas. Este fondo es especialmente interesante ahora mismo porque a través de todo el trabajo que llevamos haciendo en adaptación al cambio climático en los últimos años, pues está claro que la adaptación al cambio climático está ahora mismo en una transición muy fuerte desde la planificación. Se ha trabajado mucho en planificación para la adaptación en los últimos 10, 15 años a través de los NAPs, a través de los NAPAs, a través de todos esos instrumentos y herramientas de planificación. Y realmente ahora es cuando estamos pasando a la acción, a la implementación y a la ejecución de la adaptación, con todos sus retos y todas sus oportunidades. Eso nos hace darnos cuenta que cuando hablamos de adaptación,
pues definitivamente estamos hablando de innovación, ¿no? La adaptación se trata justamente de mirar al pasado, aprender del pasado, pero mirar al futuro sabiendo que el futuro va a ser una cosa muy distinta al pasado, generar evidencia sobre cuáles son esas posibilidades de futuros que estamos previendo y cómo podemos adaptarnos para mantener el bienestar, sobre todo, de la población y de los ecosistemas y el equilibrio entre la población y los ecosistemas. Eso también implica que cuando hablamos de adaptación, tenemos que hablar un poco de co-creación. Hasta ahora, pues también el trabajo de adaptación se ha venido liderando y gracias también a este liderazgo de los ministerios de medio ambiente principalmente, pues hemos llegado a avanzar en el pensamiento y en estas iniciativas de adaptación al cambio climático. Pero poco a poco, pues bueno, ya nos damos cuenta de que la adaptación al cambio climático no puede ser responsabilidad solamente de los ministerios de medio ambiente, no puede ser responsabilidad solamente de los gobiernos, sino que es una responsabilidad de todos, ¿no? Responsabilidad del ciudadano, responsabilidad de los gobiernos, responsabilidad del sector privado. Y eso implica, pues, que todo este trabajo que se ha venido haciendo en entender qué significa adaptación al cambio climático, cuáles son los potenciales impactos que se prevén del cambio climático en los distintos sectores, pues qué posibilidad y qué rango de acción tiene cada uno de los actores y cómo se puede crear de manera conjunta para definir una trayectoria y una acción pues que permita adaptarse a esos impactos del cambio climático. También importante mencionar que, pues, en el último año, que se han publicado ya varios reportes a nivel internacional, como el reporte de vacíos para la adaptación, que publicó ONU Medio Ambiente el año pasado, o el reporte que publicó el Global Center for Adaptation, donde se empiezan a hacer estimaciones de la inversión que será necesaria para adaptarse al cambio climático, y pues estamos en el rango de trillones de dólares. Entonces, para volver un poco al tema de la responsabilidad de todos, pues es importante darse cuenta de que esa magnitud de financiamiento es imposible de alcanzar solamente a través de fondos verticales como el Fondo Verde para el Clima o como el Fondo de Adaptación o incluso con presupuestos públicos, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma también de buscar nuevas fuentes y formas de financiamiento. Y importante mencionar en este sentido que no es que estemos hablando de hacer aparecer fondos de la nada, sino que lo que hay que repensar es cómo estamos invirtiendo en la actualidad, ¿no? Cómo estamos haciendo nuestros análisis de riesgo en las inversiones que hace el sector privado, por ejemplo, en las inversiones que hacemos en construcción, en infraestructuras, en las inversiones que hacemos en los planes agrícolas, por ejemplo. No se trata simplemente de añadir fondos nuevos, sino de repensar cómo se utilizan los fondos que tenemos actualmente y cómo se toman las decisiones sobre las inversiones que se hacen pensando en el impacto que va a tener el cambio climático en el futuro, ¿no? Entonces, pues ahí, una vez más, es importantísimo este aspecto de la co-creación y pensar, pues, cómo podemos establecer maneras de pensar conjuntas entre los gobiernos a distintos niveles, los ciudadanos, el sector privado, el sector académico, el sector de la investigación, ¿no? ¿Y por qué hablamos y en particular, cuando, pues, tratando de este fondo, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también pensando en la co-creación y en la colaboración? Como también es importante que las agencias internacionales nos coordinemos para este trabajo, pues por eso esto es una iniciativa conjunta con UICN y que está muy enfocada en la adaptación basada en ecosistemas en particular, diferenciando la adaptación basada en ecosistemas de la adaptación basada en infraestructura, por ejemplo, considerando que los ecosistemas pues están ahí y nosotros somos parte de los ecosistemas, ¿no? Y tienen sus mecanismos de autocontrol, de equilibrio, y es una forma mucho más eficiente, no solamente costo eficiente,
suficiente en general, en cuanto a recursos de todo tipo, aprovechar esos servicios ecosistémicos que nos van a permitir enfrentar esos riesgos del cambio climático, como las inundaciones, las sequías, las olas de calor, los deslizamientos, utilizando los servicios de estos ecosistemas más que tratando de construir o de añadir tecnología nueva cuando tampoco tenemos muy claro, ¿no?, cómo va a reaccionar en el futuro. Y por eso también en la sesión de hoy, además de hablar de este fondo que vamos a presentar y de cómo se accede, cuáles son las modalidades, pero como van a ver, está muy enfocado justamente en promover estos temas, ¿no? No es un fondo que esté orientado solamente al acceso a través de los gobiernos, sino que otros actores no tradicionales, a lo mejor en el campo de la adaptación al cambio climático, también pueden acceder a estos fondos. Y por eso, pues también queremos aprovechar esta sesión para hablar un poco de cuáles son las barreras principales cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, cómo podemos acelerar la utilización de ese enfoque de adaptación basada en ecosistemas y por qué no se está haciendo hasta ahora, ¿no? Es porque no se entiende bien todavía qué significa adaptación al cambio climático, porque no se entiende bien cuáles son los impactos previstos, a lo mejor no se entiende bien y no es que lo entendamos nosotros, ¿no?, sino que es algo que en lo que se está avanzando en general, cómo se mide la adaptación o la resiliencia al cambio climático. Algunas veces pues tampoco se implementa porque hace falta demostrar de una forma o generar de una forma más clara la evidencia sobre los beneficios que trae la adaptación al cambio climático y también cómo se puede incentivar, en este caso sí, probablemente a partir de los gobiernos, la adaptación al cambio climático y no otro tipo de desarrollo, ¿no? Así que, bueno, con esta introducción le voy a dar la palabra a Bryce para que nos hable un poco sobre el fondo, las modalidades de acceso, etcétera, y que luego analicemos un poco de manera conjunta esas barreras para la adaptación basada en ecosistemas. Gracias a todos, buenos días y gracias, Bryce. Buenos días a todos, gracias Marta. Ahora les voy a compartir la pantalla. Eso va a demorar un poco porque mi red es un poco lenta. Vamos a ver. Está un poco lento hoy. Yeah. Ya, para los que ya estén, no sé si pueden ver la pantalla, demora un poco para que aparezcan sus pantallas, pero si pueden ver la pantalla, por favor, si quieren, ¿no?, si quieren participar de la parte interactiva, hay que ir a menti.com y ingresar este código que es 1450-67-95. Les voy a dar un minutito para hacer eso. También voy a acompañarlos, ¿no? Es mi primera vez para usar Menti. Así que tengo mi teléfono aquí también. Ya. Yeah. Ok. Yo espero que estén viendo ahora, no estoy seguro, ¿no?, porque demora un poco, ¿no? Pero ok, vamos a tener un diálogo sobre el Fondo Global para la Adaptación Basada en Ecosistemas, que también se llama AVE, es un de veces hoy, así que recuerden eso, ¿no? AVE, ¿no? Y las barreras de AVE en América Latina y el Caribe. No sé si alguien me está escribiendo. Hola, Bryce, ¿cómo vas? ¿Bien? Ya. Yeah. Bryce, ¿está funcionando? Estamos pensando, tal vez, como no, ya compartimos el link, de pronto las personas pueden verla por ahí
y de pronto mejor dale sin presentación, porque como está tan baja tu banda, te va a ir muy mal. Okay. Listo. Okay. Y así creo que te vimos más claro. ¿Listo? Entonces dejo de compartir la pantalla. Exacto, sí. Gracias. Ok. Ya. Yeah. Está súper lenta. Así, ¿no? Voy para el tema. Mira, Bryce, lo que vamos a hacer es que vamos a compartir tu presentación desde acá. Ofeli lo va a hacer. Entonces, simplemente tú dices cuando quieres que pasen la diapositiva, ¿vale? Ok, muy bien. Bien. Entonces, danos un segundo. Ya Ofeli comparte, la ponemos en pantalla y estás listo. Muy bien, muy bien. Listo, está en pantalla, Bryce, entonces ya es queda tu voluntad y tú le dices, por favor, Ofeli, que te pase la diapositiva, ¿listo? Ya, perfecto. Ya, como ya hicimos los mensajes clave, ¿no? Sobre AVE, por Marta Moneo, gracias una vez más. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Vamos a hablar sobre el GBAF o GBAF. Ya. Bueno, yo creo que Marta ya ha hablado de eso. Vamos a seguir con el GBAF aquí. Ya, el GBAF es más o menos 16 millones de dólares y recientemente descubrimos que van a aprobar 10 millones de dólares más, ¿no? Para más o menos 90 proyectos en total, ¿no? A lo largo de los siguientes 4 años, ¿no? Tiene un enfoque fuerte en generar fondos de contrapartida, ¿no? Es como incentivar a los gobiernos para que compartan fondos también para proyectos AVE. Las subvenciones van a tener sumas de entre 50 mil y 250 mil dólares. Y hay algunas excepciones también. Puede haber que haya proyectos de hasta 500 mil dólares, ¿no? No hay especificación de región o país, pero tiene que ser un país, uno de los países en la lista de países que reciben ayuda oficial de desarrollo o asistencia oficial de desarrollo. Dos proyectos, o sea, los subvencionados van a tener una duración máxima de 36 meses para implementar sus iniciativas o proyectos. Y hay una preferencia por dos proyectos con por lo menos 24 meses de duración, ¿no? Porque si estamos hablando de ecosistemas, demora un poco, ¿no? Para que se vea un efecto, ¿no? de las intervenciones. Ya, yeah. Tenemos un enfoque fuerte en la innovación y queremos estimular soluciones y alianzas creativas. No solo soluciones, pero alianzas de socios no convencionales, de organizaciones no convencionales. Ahí queremos concientizar al público y generar conocimiento sobre AVE. También queremos cerrar las brechas de gobernanza. Gobernanza es como quién manda en la toma de decisiones, cómo se llega a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué partes interesadas están involucradas, ¿no? Y también queremos facilitar el financiamiento sostenible, ¿no? Vamos a hablar sobre eso en más detalle un poco más luego. Y también los resultados esperados es movilizar la movilización de redes y actores clave para participar no solamente en el GBAF, sino también en la comunidad general de AVE. También queremos escalar soluciones exitosas de AVE y queremos fortalecer y divulgar la base de evidencias para AVE, ¿no? Para que más responsables, ¿no? Para la toma de decisiones, de planificación, puedan basar sus decisiones en evidencias, ¿no? Para implementar más proyectos. Vamos a la siguiente. Ya. Yeah. Yeah, ¿quién puede postularse? Queremos organizaciones con un valor agregado a los esfuerzos existentes, las iniciativas existentes. Queremos cerrar brechas, como ya dije, brechas en iniciativas ya existentes. Yeah. Así que las organizaciones que pueden identificar las brechas y crear soluciones para cerrar las mismas, ¿no? También queremos ayudar a escalar iniciativas relacionadas a AVE, ¿no? Por ejemplo, hay una ventaja, ¿no?
para las iniciativas, ¿no?, que van a cerrar brechas en estrategias y políticas globales, nacionales y locales, ¿no?, como los compromisos con las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Por ejemplo, los postulantes deben tener amplia experiencia en o con la región o área de trabajo propuestas, también en el tamaño y tipo de proyectos propuestos. No sería bueno que una organización se postulara para un proyecto totalmente nuevo en el cual, en el área que no tienen nada de experiencia. También queremos inclusión de comunidades locales, conocimientos indígenas y también aspectos de género. Hay que enfatizar que los fondos no serán disponibles para socios gubernamentales, sino organizaciones que trabajan con gobiernos a todo nivel. Y también hay que enfatizar que el programa de medio ambiente de la ONU y la organización UICN no pueden postularse. Siguiente, por favor. Yeah. Aquí tenemos unos ejemplos de intervenciones catalíticas, ¿no?, que serían investigaciones como de cómo superar las barreras de ave, acciones piloto de demostración que podrían ser replicados en gran escala. También queremos ver experimentación con enfoques innovadores no probados. Es lo interesante cómo se ve un proyecto no probado. No sabemos, pero yo creo que lo sabremos cuando lo veamos, ¿no? También estrategias y políticas específicas de integración de AVE. ¿Cómo? Eso sería como, por ejemplo, cómo integrar AVE en los planes nacionales de desarrollo, de acción climática, ¿no? ¿Cómo se integra prácticas de AVE en esos planes ya existentes o cómo crear nuevos planes, ¿no? Mecanismos innovadores de financiación, y creo que Marta habló bastante de eso, pero vamos a tratar eso un poco después también. Y de forma relacionada, incentivar, cómo incentivar la inversión del sector privado en AVE, ¿no?, con mecanismos de reducción de riesgos, como reducción de riesgos sería como mecanismos de garantía de préstamo, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero eso vamos a hablar más luego también. Siguiente, por favor. Ya. Yeah. Los beneficiarios del fondo, ya tratamos eso un poco, pero solo para repetir, queremos países que se encuentran en la lista de asistencia oficial de desarrollo. Hay que marcar aquí, remarcar aquí que Chile, parece que Chile recién salió de esa lista, así que presten atención al postularse, ¿no?, para que, ver que su país está en la lista, ¿no? Queremos ayudar a ONGs locales, internacionales, con experiencia y presencia local. Organizaciones de base comunitaria, también organizaciones de investigación y think tanks que son como medio grupos expertos en cierta área o campo, ¿no? También comunidades científicas, regionales, internacionales y comunidades vulnerables, ¿no?, marginalizadas, pueblos indígenas, grupos no convencionales. Hemos visto una tendencia de que los pueblos indígenas no siempre tienen acceso a los fondos. Entonces, eso va a ser un énfasis fuerte también. Y una vez más, el sector privado. Siguiente, por favor. Ya. Yeah. Hay más o menos dos etapas, ¿no?, para postularse. La primera es la nota de concepto. Hay un paquete de postulación para esta etapa. Después voy a compartir la presentación con todos y hay enlaces, ¿no?, que pueden seguir, ¿no?, para ver las informaciones más, de una forma más detallada. Ahí el GBAG acepta y evalúa postulaciones iniciales de forma continua durante el año. La fecha límite para la segunda llamada de propuestas es el día 30 de agosto de este año a las 23:59 del fuso horario 23:59. UTC, perdón, UTC más 2. La segunda etapa es para la propuesta completa, o sea, los postulantes exitosos de la primera etapa van a recibir una invitación para hacer una propuesta completa, ¿no? Y esta propuesta completa va a incluir un proceso de debida diligencia, ¿no?, para comprobar sus datos, comprobar sus
su experiencia, ¿no?, en el campo del proyecto propuesto. Eso se encuentra en la página 13 del manual de procedimientos. Y va a haber una selección dos veces al año. Por ejemplo, en este año fue en julio, va a ser en julio, va a tener lugar en julio y noviembre. Por favor, yo quiero remarcar aquí que hay que ver el manual de procedimientos de subvención para averiguar si su proyecto o iniciativa cumple con los criterios, ¿no?, de idoneidad. ¿Sigamos? Ya. Hay que presentar las postulaciones en inglés, incluyendo los documentos oficiales. Y vamos a presentar las postulaciones al siguiente correo que se ve aquí en la pantalla. Y también todos los documentos de postulación se encuentran con este enlace. Preguntas frecuentes en este enlace. Y si hay más preguntas, pueden escribir a la organización IUCN. Yo quería marcar aquí tres preguntas frecuentes, ¿no?, que he recibido. Una, mi universidad recibe fondos por parte de un gobierno nacional. ¿Puedo postularme? Sí, sí se puede, sí. Segunda, ¿una agencia de la ONU puede postularse? Sí, pero no puede ser PNUMA, o sea, el programa de medio ambiente. Y la tercera pregunta, ¿puedo postularme para el GBAF con socios de PNUMA? No. Pueden postularse aparte. Los socios de PNUMA, claro que pueden ayudar con el proyecto, pero no pueden postularse en conjunto con usted. Espero que eso haya sido entendible. Sigamos a la siguiente, por favor. Ya. Yeah. Una vez más, las barreras de AVE, ¿no? Las barreras para la implementación, la integración y el monitoreo de la adaptación basada en ecosistemas. La primera es el desconocimiento del capital natural, o sea, los roles que tienen nuestras vidas, los bienes y servicios ecosistémicos que provee la naturaleza. La segunda, la debilidad del entorno político, reglamentario, jurídico y de gobernanza. Y finalmente, la falta de financiamiento. Eso es importante para la siguiente diapositiva, por favor. Estamos llevando a cabo ahora una encuesta global sobre barreras y oportunidades de AVE. Esa encuesta sirve más o menos para orientar el fondo al GBAF, ¿no? Identificar prioridades. Y para tal, GAN, mi organización, está recopilando datos y evidencias sobre barreras y oportunidades. Esta encuesta, yo diría que es una buena oportunidad para ustedes, ¿no?, para compartir sus experiencias, las lecciones aprendidas de sus proyectos, los casos de éxito y también, si quieren, ¿no?, los casos de desafíos y fracasos, tal vez, si quieren, ¿no? Eso es todo para aprender, pero claro, es una oportunidad también para ostentar su trabajo, ¿no?, hablar de sus éxitos, ¿no? La encuesta está disponible en estos dos enlaces y también pueden escribir a mi colega Oscar Ivanova con este correo electrónico. Siguiente, por favor. Una vez más, los logotipos y nuestro contacto, el sitio web. Solo para que tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla ahora para hacer la parte de Menti. La parte de Menti es la parte interactiva de la presentación. Claro, si hay problemas de nuevo con la red o lo que sea, yo creo que mis colegas van a ayudar, pero vamos a ver ahora. Un momento, tengo que saltar la diapositiva actual.
Ligando, ligando, un momento, ahí está. Ya. Si están viendo esa pantalla, pueden usar el código, ¿no?, que se ve en la pantalla para ingresar. También han compartido otro enlace, ¿no?, para ingresar. Yo voy a darles un minuto, ¿no?, para ingresar. A veces demora un poco dependiendo de la conexión y el dispositivo. Pero por mientras, si avanza. Por mientras, ¿no?, si quisieran, podrían presentarse aquí. Yo di un ejemplo con mi nombre y mi organización. Todo el mundo tiene una respuesta, ¿no?, para ingresar. Vamos a esperar aquí un minutito, ¿no?, para que todos entren lentamente, poco a poco. Yo mismo voy a ingresar mi nombre, ¿no?, para que vean. Yeah. Parece que vamos a compartir la presentación por otra vía. Un minuto, pero por mientras pueden seguir ingresando sus nombres. Ya, yeah, reconozco a algunas personas aquí. Que vienen, yeah. Embajada de Estados Unidos, interesante. Yeah. Parece que mi colega ya entró y va a compartir a través de su computador. Bien. Sí, yo estoy... sí, la red está súper lenta. Yo estoy en una isla bien alejada en Brasil. Y siempre una lucha, ¿no? Con eso, una lucha constante con el internet aquí. Un momento. Ya. Bueno, si mi colega ya está lista, yo creo que podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Ya. Yeah. Yeah, es una pregunta sencilla. ¿En qué país de Latinoamérica y el Caribe está usted activo en actividades AVE? Puede ser más que un país. Tienen hasta, yo creo que, 3 o 5 respuestas. Se me olvidó. Pero tienen varias respuestas para ingresar. Perú, Colombia. Les voy a dar unos minutos aquí, 2 minutos. Qué bien, Brasil. Yo también voy a ingresar que estoy en Brasil. Brasil. No solo dónde están activos en actividades AVE, ¿no?, de adaptación basada en ecosistemas. Bien. Sería bueno si tuviéramos todos, ¿no? Pero, a ver. Yeah. Yo creo que eso ya es suficiente. Avancemos.
Ahora esta pregunta, ¿en qué tipos de ecosistema de Latinoamérica y el Caribe están activos en actividades ave? Puede ser manglares, arrecifes de coral, humedales, ¿sí? Sabanas. Puede ser ecosistemas urbanos también, agroecológicos, como mezclados, ¿no? Combinados entre lo natural y lo humano, ¿no? Como si hubiera una diferencia. Ahora, la definición de un ecosistema ya varía un poco, ¿no? Pero vamos a tener una variedad aquí, ¿no? Parece que no he visto arrecifes de coral hasta ahora. Yo voy a ingresar a arrecifes de coral porque eso es mi principal ecosistema en que trabajo. Bien, como podemos ver, tenemos una gran variedad de ecosistemas, Latinoamérica y Caribe, una riqueza enorme de biodiversidad y ecosistemas y culturas, bien, urbano. Parece que muchos trabajan en áreas urbanas, ¿no? Como se nota aquí, bosques y ecosistemas urbanos, ¿no? Las letras más grandes quieren decir que más respuestas para tal ecosistema. Avancemos a la siguiente. Antes de entrar en las barreras específicas, ¿no?, que nuestra constructora ha identificado y que algunos estudios han identificado, ustedes pueden ingresar las principales barreras para sus actividades AVE. O sea, problemas de gobernanza, falta de financiamiento, problemas con la política, problemas con coordinación, lo que sea. Parece que está un poco lento. Financiamiento. Recursos financieros, sí. Minutico más, vamos a ver. ¿Cómo están viendo? Financiamiento parece ser la barrera principal. O sea, la principal barrera, lo que era de esperar, suele ser así. Ahí, interesantemente, han aparecido conocimiento, gobernanza y financiamiento, ¿no? Como las tres principales barreras, ¿no? Que se ven con las letras grandes. Es típicamente eso, ¿sí? Bien. Avancemos. Bueno, aquí vamos a hablar de barreras específicas, ¿no?, que han sido identificadas, ¿no?, por nuestro consultor y también por varios informes y estudios. Y esa primera es la falta de conciencia y conocimientos sobre AVE. Ahí abajo yo he escrito varias soluciones, yo he pensado, pero claramente hay más opciones. Así que si piensan en más cosas, pueden escribir sus ideas en las preguntas y vamos a verlas después. Pero por ahora, las opciones son, es la idea de desarrollar currículos integrales de AVE, ¿no? En las escuelas, en los colegios y las universidades. Yo, por ejemplo, yo crecí y asistí a la escuela y nunca hablamos de ecosistemas. Yo creo que ni una vez, a veces hablábamos de la naturaleza. Entonces, eso podría ser una forma de educar al público, ¿no? Desde la infancia. También, programas educativos de MOOC, o sea, los cursos abiertos
cursos online abiertos de forma masiva, dependiendo del país. La infraestructura podría ser a través de programas de radio, también televisión. Y también esta idea proviene del uso de un jugador de baloncesto famoso en China. Lo están usando como figura importante, ¿no?, en la conciencia del público, ¿no?, para reducir la demanda por animales, por el tráfico ilegal de animales, ¿no?, sobre todo para la venta de aletas de tiburón. Ese jugador se llama Yao Ming, ¿no?, y esa campaña ha sido bastante exitosa. Pero también, ¿no?, pensando en América Latina, podríamos usar Luis Fonsi, que es el cantante de Despacito, que ha sido reproducida como 7 billones de veces en YouTube, solo en YouTube. Imagínense, ¿no?, si consiguiéramos recibir por lo menos 1% de esas reproducciones, sería como 70 millones de reproducciones para AVE o para la conservación en general. Entonces, y hay más opciones también. Messi, ¿no? Yo no conozco muchos futbolistas porque no juego fútbol, pero es una opción también. René Pérez, que es de Calle 13, que ya es medio activista. Shakira, hay muchas opciones, así que piensen en eso. También podríamos usar materiales como folletos, hojas informativas, estudios, informes. Es lo que se ha usado hasta ahora, ¿no?, principalmente. Y también hay otra opción que no sé si pueden usar Ofe o no sé quién está mostrando la presentación, pero si presionan el botón S, van a mostrar la imagen incompleta, la imagen completa. Esa imagen muestra un grupo de personas jugando Pokémon Go, que es un juego, videojuego que se juega a través de una aplicación móvil. En el año 2016 parece que salió este juego y había millones de personas que iban a los parques, a la naturaleza para jugar, ¿no?, para combate entre las personas, ¿no? Y eso los llevaba a la naturaleza en vez de estar sentado en el sofá, ¿no? Así que eso es un ejemplo de las técnicas de ludificación, ¿no? Es como cómo integrar la diversión, los juegos en el proceso de aprendizaje. Yo creo que es un modelo súper promisor, prometedor para aprender sobre AVE u otros problemas ambientales también. Así que es solo una idea. Si presiona S de nuevo, vamos a ver los resultados de la votación, del voto. Ya. Desafortunadamente, en mi pantalla, los resultados están súper pequeños, no consigo ver mucho. No sé si... Ya. Desafortunadamente, en mi pantalla no puedo ver mucho. A ver, aquí. Ya. Ok. Entonces, votamos más a favor de AVE en las escuelas, los colegios y universidades. Y de hecho, vamos a hablar un poco más de eso más luego. Sigamos a la siguiente. Esta barrera aquí, obviamente, como está escrito, trata sobre la falta de liderazgo y el apoyo político y público para AVE. Hay posibles soluciones. Todo el mundo tiene una sola respuesta en este caso. Vamos a votar en la solución más, digamos, eficaz, ¿no?, para superar esta barrera. Y también, si tienen más ideas, pueden escribirlas en las preguntas. Pero claro, tiene que marcar otra, ¿no? Yo he pensado en varias ideas, ¿no? Hay varios premios para otras industrias, como la industria de tecnologías y robótica, ¿no?, en que los innovadores reciben premios, ¿no?, a veces con efectivo, con dinero, ¿no? Y eso es para incentivar la innovación en términos de abordajes, ¿no?, enfoques innovadores, ¿no?, para implementar sus tecnologías. Es que esa idea también podría servir para la implementación de AVE. También yo creo que es importante destacar los beneficios económicos, ¿no?, porque yo creo que sabemos cómo piensan muchos políticos, ¿no? Hay que tener un beneficio económico para convencerles de la utilidad
de las soluciones AVE, ¿no? Y eso tiene que ver con la generación de empleo y también con los ahorros que resultan de la implementación de AVE, ¿no? Por ejemplo, con la reducción de la vulnerabilidad de comunidades, ¿no? Ante desastres debidos al cambio climático, ¿no? Como inundaciones, deslizamiento de tierra, varias otras cosas. Ya, también yo creo que condiciones favorables para el comercio podría ser otra opción. Eso, en este caso se trataría de tarifas más bajas para la importación y exportación de productos entre países que están comprometidos al uso de AVE, ¿no? O sea, para países líderes de AVE. La cuarta opción es el uso de campañas de orgullo, que si presionamos de nuevo el botón S, vamos a ver una foto de eso. Eso viene de la ONG Rare Conservation. Ellos usan una campaña de orgullo comunitario para cambiar poco a poco la conducta de las personas y de las comunidades con respecto a su medio ambiente, a su entorno, a la naturaleza que provee sus medios de vida, ¿no? En este caso vemos una mascota, se usa mascotas de la misma forma que los equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y esa mascota y bailes y eventos comunitarios, el propósito de todo eso es como cambiar poco a poco la perspectiva de la comunidad ante el medio ambiente. Esta estrategia se podría usar para AVE también. Así que es una idea más entre muchas. Sigamos a la siguiente diapositiva. Ya, aquí es la falta de capacidad. La falta de capacidad para diseñar, implementar, monitorear. Muchas veces hay dinero para implementar proyectos, pero no para monitorearlos después, ¿no? Y eso acaba siendo un problema grande, ¿no? Para convencerles a los responsables de decisiones, ¿no? Políticas. Y yo tengo unas ideas aquí. Eso es de respuesta abierta, así que si se les vienen ideas a la mente, pueden tipear ideas ahora, ¿no? Tienen cierta cantidad de respuestas para ingresar. Yo tengo unas ideas, voy a comentarlas, ¿no? Pero tienen sus propias también, pueden ingresarlas también. Yo creo que alianzas con universidades y programas académicos con relevancia a iniciativas AVE podría ser muy útil, ¿no? Para usar esa capacidad universitaria para aumentar la capacidad por los proyectos AVE, ¿no? Yo también creo que la ciencia ciudadana podría ser una opción. La ciencia ciudadana consiste en el uso de los ciudadanos comunes, como todo mundo, para recopilar datos, ¿no? Sobre la implementación de los proyectos. Por ejemplo, si estamos hablando de la reforestación o restauración de las colinas, ¿no? Con plantas, lo que sea, con árboles, los ciudadanos pueden ir allá cada cierto periodo de tiempo, sacar fotos del crecimiento de las plantas, subirlas en la red y así tenemos un sistema de monitoreo barato, económico, ¿no? Ya hay programas de eso, hay un programa que hace lo mismo, pero con la basura marina en las playas, ¿no? Se sube una foto y ahí la foto contiene la marca de la empresa, se agrega una lista y eso ya ha llevado a las empresas, ¿no? Para que cambien su comportamiento, ¿no? Su conducta, ¿no? Y ahora hay programas de reciclaje en varios países, ¿no? Para disminuir la cantidad de basura marina. También establecer nuevas carreras universitarias dedicadas a AVE. Yo creo que también, como muchas otras carreras profesionales, tienen exámenes profesionales, ¿no? Para asegurarse de que haya una capacidad técnica mínima para implementar proyectos AVE o lo que sea. Entonces, habría que recibir una nota mínima en esos exámenes para poder asumir un cargo público en los ministerios de medio ambiente, de planificación, de ordenamiento territorial, lo que sea. Y finalmente, si mostramos
la foto con el botón S. Esa foto proviene de un programa público en Estados Unidos de hace casi 100 años ahora, durante la Gran Depresión Económica, en que había un montón de desempleo, como 25% del país, mucha inestabilidad social y muchos problemas ambientales debido a la degradación ambiental, la degradación de tierras, deforestación. Había tormentas de nieve, ¿no? De polvo, de arena, que dificultaban la agricultura, hasta perjudicaban la salud de las personas. Ahí se creó un problema de conservación ciudadana, un cuerpo de conservación ciudadana. Así que yo creo que en el mundo globalizado que tenemos hoy en día, podríamos crear un programa parecido de formación, de educación, en técnicas que usaban hace 100 años atrás para restaurar las colinas, como estamos viendo en la global también. No sé si se cayó mi red. Vamos a la siguiente. Gracias. Bueno, aquí vemos la falta de políticas, marcos legales o jurídicos y alianzas con actores clave para AVE. Eso, en mi opinión, es una de las barreras más complicadas, ¿no? Porque para reformar el marco político y el marco jurídico es muy complicado, demora años a veces, y hay muchos intereses políticos que a veces no quieren cambio. Así que tenemos que pensar de una forma creativa para saltar esa barrera, ¿no? Así que eso también es una respuesta abierta. Pueden ir ingresando sus propias respuestas, pero yo también voy a comentarles unas ideas mías. Yo creo que la tendencia de descentralización o gobernanza local, esa tendencia ha sido muy exitosa en las Filipinas para saltar esa barrera. Más o menos consiste en la devolución de la toma de decisión a un nivel local, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque los responsables de la toma de decisión a nivel local viven allá en la comunidad. Así que si hay casos de corrupción, ellos van a tener que enfrentar al público ahí mismo, ¿no? Con los propios vecinos, ¿no? Así que si hay problemas, ellos tienen que ser responsables y van a responder por sus acciones, ¿no? Y también ayuda con la recaudación de fondos, ¿no? De áreas protegidas. Los fondos, en vez de ir a un ministerio muy alejado, van directamente a la comunidad, ¿no? Es una sola idea, ¿no? Y también las comunidades van a poder identificar sus necesidades de una forma más detallada, ¿no? Más precisa. Hay la capacitación en el estudio de economía política para entender esos marcos políticos, entender los intereses políticos que a veces son frenos para los avances de AVE, ¿no? También vamos a hablar de incentivos, pero incentivos para la colaboración con el sector privado, eso es importante también. Y yo creo que hemos visto, ¿no? Sobre todo con las últimas administraciones en Estados Unidos y otros países, ¿no? Que no han sido más, digamos, favorables para las acciones climáticas. Vimos mucha innovación en términos de alianzas entre ciudades, ¿no? De diferentes países, entre provincias de diferentes países, como entre Brasil y Estados Unidos, hay una alianza entre el estado de Nueva York y California con los estados de Acre y parece que se hará también para la preservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, ¿no? De cómo saltar los obstáculos a nivel nacional y sigue implementando proyectos AVE.
Y también, como dije antes, colaboración con empresas y propietarios de tierras. Eso es importante. Yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero saltemos a la siguiente, por favor. Aquí, como vimos en la pregunta inicial sobre las barreras, es la barrera en que se trata sobre el financiamiento, la falta de financiamiento, la falta de fondos para el diseño, implementación y monitoreo de proyectos AVE. Ustedes tienen varias respuestas para ingresar, ¿no? Pero yo voy a contarles de mis ideas también. Vamos a ver la imagen. Eso es un buen ejemplo de un mecanismo financiero innovador para la implementación de AVE. En el mapa pueden ver reservas privadas de la naturaleza. Son los píxeles azules, ¿no? Hay un montón de ellos. Y algunas existían antes de esa política, pero lo que han hecho ahora en Sudáfrica es implementar una política de reducción de tributo, de impuestos sobre las tierras a cambio de convertir las tierras en reservas privadas, ¿no? Y han comprobado que esas reservas privadas también son más favorables a la conservación. Así que podríamos adaptar una solución parecida, ¿no? Para la implementación de AVE, ¿no? Para, digamos, las cuencas hidrográficas. Es una manera súper comprobada y súper exitosa. También tenemos el ejemplo de los fondos rotatorios, ¿no? Para continuamente invertir en inversiones en proyectos AVE. También tenemos el uso de microfinanzas para AVE, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí que es Marta Moneo Laín, ¿no? Que acaba de ganar un premio a Kipepeo, ¿no? por sus esfuerzos con microfinanzas para AVE en Latinoamérica y el Caribe. Es un ejemplo súper súper interesante también. Parece que, ya. Yeah. También hay la opción de seguir con subvenciones o donaciones. También hay la idea de crear un parque que no haya tanta evasión de impuestos, ¿no? Por parte de las multinacionales, ¿no? Que a veces están ubicadas en un país, pero evadan los impuestos como mudando su sede para otro país, ¿no? Eso evitaría ese problema. También crearía una fuente de ingresos, ¿no? Para AVE. Mercados de carbono, también el nacimiento de fondos fiduciarios para la conservación o para habitantes, porque están ubicados no en los ministerios de medio ambiente, sino en los ministerios de finanzas, ¿no? De financiamiento. Y eso ayuda a que tengan una voz más fuerte, un peso más fuerte en las decisiones, ¿no? En la toma de decisiones. Ya, sigamos a la siguiente. Parece que se está acabando el tiempo. Ya. Entonces, de las barreras que hemos visto hoy, vamos a ordenarlas según su importancia. Eso depende de ustedes, ¿no? Pueden hacer clic en las barreras y arrastrarlas, o sea, o para arriba o para abajo. Al final, vamos a ver cuál queda enfrente, ¿no? La primera va a ser la barrera más importante. Y la quinta, la menos importante. Eso también nos va a ayudar con el fondo, ¿no? Para planear futuras sesiones, ¿no? Como si vemos que una barrera les parece más importante, tal vez podamos organizar las futuras sesiones en base a eso. Uh-huh.
Les voy a dar como 20 segundos más, ¿no?, para votar. Ya. Yo creo que ahí está bien. Como era de esperar, lo que queda enfrente es la falta de fondos y financiación para el diseño, ¿no?, implementación y monitoreo de proyectos AVE. Y suele ser así en las encuestas, en los estudios, ¿no? Eso es siempre un problema. Porque lo estamos viendo hoy, ¿no? Lo que estamos viendo con las subvenciones y donaciones es que es una sola gota en el mar, ¿no? No es suficiente, ¿no?, para lograr los objetivos para la adaptación climática, para AVE, para el desarrollo sostenible. Así que eso sí debe ser una prioridad para futuras sesiones. Ya sigamos a la siguiente. Pero si no han terminado todavía, no se preocupen, pueden seguir votando. Ya, última pregunta, ¿no? El genio AVE, el genio de la lámpara maravillosa, aparece y le ofrece 3 deseos para escalar AVE, ¿no? ¿Cuáles serían sus 3 deseos? Claramente tienen 3 respuestas para ingresar. Piénsenlo así, es como si no hubiera preocupación por el financiamiento, ¿no? Si no hubiera bloqueos, ¿no?, en los procesos políticos, eso. No hubiera esos obstáculos, ¿no?, los marcos políticos, reglamentarios, jurídicos. Claro que aquí vemos, ¿no?, financiamiento, conocimiento. Sí. Interés social, sí. Capacidades, sí. Bien. Bueno, yo creo que ustedes pueden seguir votando, ¿no?, escribiendo sus respuestas. Todo eso se va a compartir con ustedes después también, ¿no? Así que no se preocupen, vamos a compartir los resultados. Ay, yo creo que para tener 15 minutos para respuestas y preguntas, perdón, preguntas y respuestas, sigamos a la siguiente diapositiva. Yo creo que va a haber muchas preguntas tal vez, ¿no? Yo creo que he visto 33. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Chévere? Eso, ¿cómo hacer uso eficiente? ¿Quieres saber si los socios del proyecto deben cumplir con los requisitos establecidos? Sí, eso sería la parte de debida diligencia, ¿no? Hay muchos requisitos, ¿no? Y tienen que prestar atención a los requisitos específicos, sí. Sí. Son varias páginas de requisitos, sí. ¿Cómo involucrar a los actores clave con trabajo de abajo hacia arriba? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? No sé si Marta también quiere responder, pero
Yo creo que también hay muchos abordajes de participación comunitaria, ¿no? Para incluir a los actores clave en las comunidades locales, las comunidades más que se encuentran más cerca de los ecosistemas, ¿no? Eso, yo di un ejemplo de Rare Conservation, que es una ONG muy conocida, ¿no? Por esos abordajes, pero también CityAdapt tiene un abordaje de análisis, ¿no? De vulnerabilidad climática con la participación de los actores clave en el entorno, ¿no? Y eso ha sido bastante exitosa, ¿no? Esa evaluación de vulnerabilidad. Sigamos a la siguiente. Y creo que ya funcionó. ¿Qué es ABC? Actividades de conservación con actividades económicas de las comunidades. Bueno, un punto clave en la AVE es la generación de medios de vida sostenibles, ¿no? Es como cómo quitar presión de encima de los ecosistemas y también seguir derivando beneficios del mismo ecosistema. Es un componente clave de AVE también. Así que yo no veo, yo no veo gran problema con eso, ¿no? Ya es un componente integral de AVE. La contraparte que debe presentar el proponente es en efectivo. O sea, proponente, propuesta, creo que propuesta, ¿cierto? Debe ser, como mencioné, ¿no? Debe ser la ONG local, el grupo local de mujeres, ¿no? Una asociación establecida con base comunitaria, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para volver a ese ejemplo, si una universidad recibe fondos del gobierno, no puede ser el gobierno, ¿no?, que se postule, debe ser la universidad misma, ¿no? Y así sería mejor si la universidad hiciera una alianza con socios locales, ¿no?, para que sea más competitiva, ¿no?, su propuesta. Sigamos. Fortalecer capacidades de actores clave, gobierno, sector. Ajá, parece que eso tenía que ver con una de las barreras, ¿cierto? Sí, eso. ¿Es posible plantear proyectos que han sido ejecutados bajo un enfoque tradicional productivo e incluir el enfoque AVE en las acciones existentes? Yo creo que sí, hasta tenemos muchas evidencias de iniciativas locales y tradicionales, ¿no?, por parte de grupos indígenas, como es el ejemplo de muchos países con arrecifes de coral. Muchos países tienen comunidades tradicionales que tienen hace miles de años tabúes, ¿no? Tienen reglas tradicionales con respecto al uso de los arrecifes, o sea, periodos en que se cierra el acceso a los arrecifes, ¿no?, para su recuperación y para después abrir y pescar, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo. Muy interesante su respuesta. Sigamos. ¿Dónde podemos ver la lista de países que sí pueden aplicar el fondo? Esto voy a compartir con todos un poco después. No se preocupen, van a ver. Buenos días. Ok, vamos a ver eso más detalladamente porque yo he visto las dos respuestas, ¿no? Que recién está saliendo. Y lo que ha pasado es que algunas personas están viendo una lista del año anterior y a una lista nueva. Así que presten atención, pero por favor escríbame o a UICN también preguntando sobre eso, porque hay una lista nueva que salió. Una lista nueva que salió hace poco. ¿Puede postular una empresa privada? Sí, una empresa privada sí puede postularse, pero no puede ser en base al uso de compensaciones o offsets de carbono o de biodiversidad. Eso sí que no se puede. Pero con otros, you know, con respecto a otros... otro tipo de AVE, sí, como la mejora en las prácticas de
o sea, las prácticas agrícolas, ¿no? O las prácticas forestales, por ejemplo. Eso sí sería posible, sí. Sigamos a la siguiente. Ajá. Ya, gracias. Carlos, gracias. Gracias. Eso, eso exactamente, sí. No, no, no. Los socios de PNUMA, del programa ambiental de la ONU, sí pueden postularse, sí. Pero PNUMA y también la ONG UICN no pueden postularse como socios directamente con estas instituciones. Yo espero que haya quedado claro ahora. Ya. Yeah. ¿Hay más? ¿Más preguntas o no? Parece que no. Así. Sí, sí, eso vamos a compartir con todo el mundo. Sí. En la presentación había varios enlaces. Desafortunadamente, por la plataforma de Menti, no está disponible ahora, pero yo voy a compartir la presentación por separado, ¿no? Ahí van a poder acceder a los vínculos, los enlaces, sí. Ya. Yeah. Ok. Ya terminamos las preguntas. Yo creo que estamos casi en lo acordado, ¿no? En términos del tiempo para la presentación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco, que hayan entendido mi español también. Es toda una confusión ahora, ¿no? Yo mezclo mi español un poco con mi portugués, pero yo creo que si tienen más preguntas, pueden escribirme a mí, también pueden escribir a mis colegas que tienen su contacto también, y también pueden consultar los sitios web de GAN y también del GBAB, del Fondo Global para la Adaptación Basada en Ecosistemas. Muchas super gracias. Nice. Antes de terminar, te hago unas preguntitas que estuvieron en el chat de YouTube, ¿te parece? Que quedaron tres preguntas pendientes. Sí, te las leo. Una era de Cristian Figueroa, creo que es la misma persona que hizo la pregunta a la que contestaste sobre los socios, pero puso un poquito más de detalle en YouTube. En verdad, su pregunta era referente a si los socios que tienen actualmente un acuerdo con PNUMA aún así pueden postular. O sea, si al ya tener algún acuerdo con PNUMA, con nosotros, si pueden hacer referencias a esos acuerdos o si simplemente no nos tienen que mencionar, no tienen que mencionar a PNUMA en el momento de aplicar, ¿cómo funciona eso? Ya. Yeah. Bueno, miren, el GBAF es un bebé todavía, ¿no? Recién nació este año, ¿no? Y estamos viendo unas áreas grises todavía, ¿no? En términos de idoneidad, ¿no? Pero lo que me informaron es que esta agencia, ¿no? Esta organización o iniciativa tiene que postularse por separado, ¿no? No puede postularse con PNUMA directamente. Si ya hay alguna iniciativa, ¿no? Que los dos son socios, eso me parece un área gris, ¿no? Y yo sugiero que escriban directamente a UICN, ¿no? Para informarse mejor. Genial. Ahí les ponemos el contacto en YouTube. Sí, otra pregunta era para saber cuándo se publican los resultados de la convocatoria pasada. Esa es una pregunta de Manuel Bonilla, que al parecer ya presentó un proyecto anteriormente y quiere saber en julio si ya hay una fecha para los resultados. Ya. Yeah. Lo que ha pasado es, claro, que ha habido una demanda enorme para los fondos del GBAF. Parece que recibimos alrededor de 300 postulaciones, ¿no? Primera o primera convocatoria. Así que este mes de julio supuestamente están planeando anunciar sus decisiones iniciales, ¿no? Así que yo creo que va a ser este mes. Bien.
Y bueno, la última pregunta, había un par de preguntas todavía sobre cómo se puede aplicar cuando se trata de un proyecto con una comunidad indígena o si se trata de un consorcio, entonces, ¿qué tipo de socios tienen que responder a los requisitos del due diligence? Yo creo que ahí les podemos también decir que simplemente accedan al manual de procedimientos que mencionaste y les ponemos el contacto en el chat, ¿no? Para que puedan acceder a esos detalles directamente. Sí, sí. En los casos de alianzas entre diferentes socios, debe haber un contacto principal, ¿no? Claro que más como referencias, pero debe haber un solo contacto principal, ¿no? Ahí, claro que deberían informarse también con el manual de procedimientos. Sí. Listo, perfecto. Entonces, creo que ya con eso respondimos a todas las preguntas. Agradecemos muchísimo a Marta por su introducción. Muchas gracias, Bryce, por tu presentación. Dejamos todos los enlaces en el chat de YouTube y también pueden acceder a la presentación y a todos los documentos en la página web del proyecto. Así que creo que con eso ya cerramos el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Bryce, por toda la presentación y por todo el diálogo en Menti. Creo que fue un ejercicio muy interesante. Y, bueno, seguimos con otro miércoles de Sitiada pronto. Muchas gracias a todos y a todas.